¡Apartaos, ahora! ¿Vas a Tebas? Es un viaje muy complicado, pero mi caravana es bastante rápida. ¡Partimos hacia Tebas pronto! ¿Vas a Tebas? Es un viaje muy complicado. Bayek, no te envío saludos, sino un aviso. 4 años han pasado desde que acabamos con el último, pero el credo quiere que continuemos. Capturé a un mensajero con información de un artefacto, esta vez en el Alto Egipto. Debes partir ya. Entrégale esto a Merti. Reside y trabaja cerca de Luxor. Me debe un favor, no amistad. El resto es cosa tuya. Encuentra el artefacto, sea como sea. Que nadie desate su poder sobre aquellos que juramos proteger. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a Tebas! ¿Una habitación? ¿Un escudo mejor? ¿Una escolta? ¿Qué es esto? ¡Es la maldición! Por el mismo Ra. ¡Qué golpe! ¡Solo eres una ilusión! ¡Vuelve a la luz! ¡Los dioses! ¡Viene a por mí! ¡Esta gente es inocente! ¡No he robado nada! ¿Por qué nos castigan los faraones? ¡No soy presa fácil! ¡Que nos proteja! ¡Quién te invocó! ¡Que se me proteja! ¡Solo he cogido los brazos! ¡Yo no soy la peor! ¡Esa abominación viene a por todos nosotros! ¡Amón nos ha abandonado! Alguien tiene el artefacto y lo usa para invocar a los muertos. Debo pararlo antes de que la maldición arrase toda Tebas. El contacto de Amonet estaba cerca de Luxor. Te doy la bienvenida. ¿Puedo ayudarte? ¡Hasta otra!
¿Sabes lo que la maldición le ha hecho a Tebas? Y a mí. No me queda nadie. Tu tío sigue vivo. Ah, has sobrevivido. Hablarán de ti por toda Tebas. Mejor que no hablen de mí. Basta, Sutej. Claro. Ningún Filakitai sabrá del hombre con la muerte en sus ojos. Me dijeron que viniese. Toma esto. ¿Qué es esto? ¿De parte de quién? De parte de Aya. Muy bien. ¿Qué quieres? Un raro artefacto. Parece la causa de la maldición. ¿De veras? Rumores, susurros. Por lo visto, alguien robó una reliquia de la tumba de un faraón. Algunos dicen que eso fue lo que desató la maldición. Debo encontrarla. Hay un gran mercado negro en Tebas. Subastas secretas, objetos raros. Los mercaderes de cerca del muelle sabrán algo. Dile a Aya que hemos acabado. Me voy al sur. La maldición está muy cerca. ¿Y si tengo más preguntas? Habla con Isidora, la esposa de Amón. Ella entenderá la maldición mejor que yo. Ah. Ya he saldado mi deuda con Aya. No tengo nada más para ti. ¡Protección para la maldición! ¡Tengo amuletos, talismanes, dijes, escarabajos hechos de huesos de leona, cáscaras de huevo de cocodrilo para enterrar bajo el hogar! ¡El horror reptante! ¡Estómagos enfermos! ¡Los faraones os están vigilando a todos! ¡Este amuleto, del ojo que todo lo ve, os protegerá! Adiós. Yeah.
¡Saludos! Muy bien. Acepto. Muy bien. Position, Gerech. Si robaron la reliquia de la tumba de un faraón, alguien debe conocer al ladrón. ¿Dónde podría encontrar algo raro, dorado, como el sol? Tengo oro. ¿Necesitas algo para una amiguita? Sea lo que sea, Neb, no hay nada mejor en Tebas. ¡Bienvenido, Seni! Al bazar de Xiamon. ¿Buscas algo en especial? Tengo las mercancías más raras de Tebas. Un artefacto de las tumbas. Ese tesoro costará una fortuna. Pero aquí no. Los soldados son necios, pero sus espadas cortan. Ven. No muchos mercaderes le venden a un desconocido. ¿Y eso por qué? Te encuentras en el corazón del mercado negro. Reliquias por doquier. No confíes en cualquiera. Pero sí en Xiamon. ¿Solo en ti de todos los mercaderes? Se aprovecharían de un hombre recién llegado a Tebas. Y más a alguien con tanto dinero. Ten cuidado, Leo. Vamos a intentarlo. Estoy buscando un artefacto robado de las tumbas. ¡Oh, ese artefacto! Sí, sí, pero Irsu no debe saber que hemos hablado. ¿Irsu? No sabes nada, ¿no es así? Sé degollar a un hombre antes de que pueda pedir socorro. Hay una subasta. Es muy exclusiva. Intenté entrar, pero Irsu y yo no nos ponemos de acuerdo. ¿Dónde consigo una invitación? Tajemet tiene una. La historiadora. Intenté ganársela en una partida a los dados. Jugamos en un tejado al norte de aquí. Por Horus.
Eso es todo lo que sé. Déjame vivir. Soy Ptah, surgí del silencio aguado de Nun. Me alzo sobre la colina primordial. El áspid se devora escama a escama. La arena engulle al escarabajo. El buitre. Estamos en el Salón de las Dos Verdades. Brindamos nuestros corazones. Amon-Ra Horakhti, el de inescrutable expresión y forma reluciente. Adelante, purificado. Purificado sea el señor de Tebas. Tú te ocultas en sombras. Debería enfadarme, pero estás en la casa del oculto. ¿Qué es lo que quieres? Bayek, de Siwa. Busco el origen de la maldición que azota Tebas. No eres sacerdote, ni Filakitai. Y el oasis está muy alejado. ¿Por qué habríamos de preocuparnos? Porque no es solo vuestro problema. La maldición surge de la reliquia. Y muchos han sufrido a manos de hombres que portaban una así. Has sufrido más que otros. Amon, ve en tu interior. No se trata de hombres, ni de reliquias. Amon es aterrador y terrible. Los faraones castigan a los saqueadores que profanan sus tumbas. ¿Crees que tu señor quiere esto?
Amón protege a los pobres y a los desamparados. Entonces, ¿qué tebano precisa su ayuda? Nos han despojado de muchas cosas. Reliquias, vidas. La inocencia. La maldición no distingue entre reyes y lacayos. Pero quizá las granjas. Un faraón vaga por allí y la gente no es blanco de su ira. Descubriré por qué. Habla con ellos y dime que esto no es obra de Amón. ¿Pueden los granjeros desear la maldición? Señor de la verdad. Os encontraré, serpientes infames, y las ofrendas que robasteis a Amón. ¡Mierda de escarabajo! ¿Qué es esto? Una vez más, ¿eh? Y si pierdo, te daré el doble de lo acordado. Como quieras. Sé que tienes una invitación. Tengo monedas. Apuéstala. Quizá quiera quedarme con ella. ¿Lo has pensado? ¿En serio? No la necesitas tanto como yo. Por favor, mi madre está enferma. Tiene un deseo. Tu tío miente mucho mejor. ¿Y este cretino? ¿Está contigo? Nunca lo había visto. ¡Paga, mujer! ¡Tramposo! También le engañaste a... ¡él! ¡Lo sabía! ¿Ahora tienes matones? Mejor vete mientras puedas. ¡Más! Ya perdí todo el dinero, ¿eh? ¿Neb? Bayek, no quiero dinero, sino información. ¿Y tu invitación? ¿De la subasta de Irsu? Te digo lo mismo que a ese cateto de Sutej. Pero él no te acaba de salvar, Tahemet. Muy bien. Además, este tema ya me está superando. Profanaciones, maldiciones, faraones que resucitan... ¿Sabes qué vende Irsu? Sea lo que sea, es la razón de esta maldición. Mira, Irsu es un ladrón. Él y los suyos encontraron la tumba de Nefertiti y se llevaron algo de allí. Y ella lo quiere de vuelta. Ese vendedor de humo es quien más merece morir. Pero ella viene a por todos. La invitación está en mi villa, cerca de la entrada a Karnak. Cógela. Si los dioses quieren.
¿Dioses? Ya verás. Tengo una partidita al otro lado de Tebas. Que la suerte te acompañe, Bayek. Estamos en el Salón de las Dos Verdades. Brindamos nuestros corazones que sean juzgados Maheru, justos de voz. ¿Quizá el estudio de Tajemet está debajo? Es del Mehen. Juego de la serpiente. Yo solía jugar con ella. ¿Qué fue lo que dijo Tajemet? ¿Si los dioses quieren? ¿Ruedas? Quizá las estatuas pueden girar. Parece que todas giran en una dirección. Funcionó. Papiros del Imperio Antiguo. Mitos de los faraones. Ha investigado el origen de la maldición. Una lista de reliquias robadas de las tumbas. ¿Sabrá lo del orbe? Como el orbe de Siwa. ¿Quién sabe cuánta locura y dolor provocará? Debo ir a la isla antes de que vendan la reliquia.
¡Serpientes! ¡Se opten! ¡Séptame! ¡Ay, Uhaya! ¡Arrumaje! ¡No me es mío, Geriango! ¿Alguien ha osado robarle a Amón? No lo entiendo, pero alguien robó las estatuas de la tríada tebana del templo. Ofrendas de aquellos que temen a la maldición. La profanación es habitual en esta antigua ciudad. ¿Puedo poner mi hoja al servicio de Amón? ¿Y quién eres tú que harías su trabajo? Bayek de Siwa. ¿Un salvador del oasis? Pues que Amón afile tu espada, Bayek de Siwa. Ven a buscarme si averiguas algo sobre los ídolos robados. Mi siguiente parada será el Mercado Negro. Ofrendas. Meras estatuas. Apenas valen nada en el mercado. ¿Por qué robarlas y exponerse a la ira del oculto? ¿Una vasija rota cayó desde arriba? Bajó por aquí de noche, mientras el templo dormía. Una escalera rota. Qué ladrón más patoso. Más sangre. Parece que nadie puede escapar a la ira del oculto. No puede haber ido lejos. ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Quien sea! ¡Quien sea! ¡La pierna! ¡No siento la pierna! No sentirás nada si no explicas lo de los ídolos robados. ¡Me estoy desangrando y tú me amenazas! ¿Qué clase de monstruo eres? Habla, y tal vez pida ayuda a un sacerdote. ¡Tal vez! ¡Tal vez! ¡La oscuridad se apodera de mí! ¡Anubis me agarra del cuello! ¡Habla! ¡De acuerdo! Un hombre con ropajes negros. Me reúno con él en el barrio rico cuando tengo ídolos que vender. ¿Y por qué volviste luego al templo? ¡Más ídolos! Pero no quedaba ninguno, y entonces... un ganso voló hacia mí y caí de la escalera. ¿Será un castigo de Amón, la gran ave? ¡No! Estás intentando asustarme, pero te lo he contado todo. Ahora ve a pedir ayuda.
¿Qué motivación tendrán esos? ¿Y ese becerro desdentado? Estará en una celda, chillando como un cerdo. Necesitaba a alguien más preocupado por el oro que por los dioses. No es la... Yo honro al que camina, Thor. Matadlo, en el nombre del dios único. Sol ahogado, la madre consumida por el fuego. No era por dinero, es una herejía. Eclipsa la luna, úntala con la sangre de Apis. ¡Se mojan más! ¡Carne fresca! ¡La mejor ternera de Tebas! Sacrificada esta mañana en el templo, la más fresca de la ciudad. Todavía me queda hígado de esta magnífica bestia. El mejor corte para las mejores mesas. Y... El hedor es insoportable. Cubierta de sangre y... El hedor es insoportable. Prende a la madre con tu fuego. ¿Puedo ofrecerte alguna cosa? Adiós. Ennegrecida y quemada, pero todavía se reconoce a la gran madre. Amón me ampare. Me salvaste de la ira del señor de Tebas. ¡Ah! ¡Ah!
my position, Gere. Ven, que tu monedero pesa mucho. Estén en el estado que estén. Ahoga al padre con tus lágrimas. Tebas está repleta de sanguijuelas vendedoras de humo. En cualquier caso, encontré al ladrón y las ofrendas. Estaba robándolas por orden de un seguidor de Akenatón. ¿El faraón hereje? ¿Están muertos los responsables? El seguidor, sí. El ladrón se cayó cuando escapaba del templo. Podrás encontrarlo allí mismo. La enfermedad corrompe todo lo que toca. Pero gracias, Bayek de Siwa. Que el resplandor ilumine tu oscuridad. Ve con la bendición del oculto. ¡Se opten! ¡Se opten!
So. Miramos maravillados al abismo y caemos lentamente en el sueño. Emprende un viaje, sale del cuerpo y... No podré interpretar los sueños si no puedo despejar siquiera la niebla de mi propio viaje nocturno. ¿Qué te mostraron los dioses? Estoy al borde de un pozo profundo. Oigo el batir de alas de un cuervo y un hombre grita mi nombre. Me temo que los griegos tienen avesa. El pozo significa cárcel. ¿Se atrevería un soldado a apresar al maestro de lo secreto? La maldición trae malos presagios. La gente está desesperada. Si los griegos se llevaron a Besa, estará en Luxor. Lo encontraré. Muchas gracias, Neb. Que tu vigilia te sea propicia. Con calma. Cuéntame qué viste en el sueño. ¡Un rey muerto! Alimentándose de las entrañas de mis hijos. Esos soldados no respetan nada. ¿En serio se llevarían al maestro de...? Os perseguirán despiertos. Esta maldición es por vuestra culpa. Thank you.
¿Te ha enviado mi Anne, Seni? Soñó que estabas en apuros. Es peor de lo que piensa. Pero vamos, lo que yo podemos hablar. Sabía que vendrías. Entre sueños febriles, vi un águila planeando por encima de mi jaula. Los soldados tuvieron valor arrestándote. Sus sueños les hostigan como picaduras de escorpión. Pero yo temo más por mi Anne. Su hermano Tapti robó los registros de mis malos sueños. ¿Por qué haría eso? No lo sé. Pero anoche soñé con él. Comía mazorcas de maíz y se revolcaba por el suelo con perros salvajes. Ah, un mal presagio. ¿A dónde llevaría el papiro? Mi Anne y él crecieron en una granja al este de Tebas. Cuando la tomé como aprendiz, él se retiró a la bodega bajo la casa. Vuelve con mi Anne. Yo encontraré a su hermano y tus textos. Solo el hermano de mi Anne conoce la verdad.
Esto no pinta nada bien. Besa dijo que Tarsi se escondía en una bodega. Los granjeros se defendieron. ¿Bandidos? Al menos los granjeros se defendieron. Ah, murieron defendiéndose. Oh. Tapti, los dioses te han castigado. ¿Pero por robar el libro? ¿O por alguna cosa más? Aquí no hay nada. Se lo habrán llevado los bandidos. Una obsesión enfermiza con su hermana. Pero escondió el manuscrito de Besa bajo la mesa. Tapti quería demasiado a su hermana. Pero los textos de sueños, ¿los querrán vender los bandidos? So. ¡Abrid paso! ¡Protege al Nep! ¡Detrás de mí! ¡Chúpate! Es el manuscrito de los sueños. Volveré con Besa y Miane. Ven conmigo, rescataremos al sacerdote. Idiota, ¿a qué estás jugando? ¡Vuelve el águila! ¿Y con tus manuscritos? Mi hermano ha muerto, ¿verdad? Volví mi cara al suelo y escuché una voz bajo la arena infinita. Traición, traición. Gracias, águila. No sé si sería la maldición o el destino, pero no tenía más familia que él. Lo siento mucho, Miane, pero hiciese lo que hiciese, te adoraba. La maldición
proviene de aquellos a los que les remuerde la conciencia, Miane. Sueñan con barcas de juncos alejándose de la orilla. Cuidaos, Besa. Miane, son tiempos peligrosos. Tu viaje no ha terminado. Vuelve a verme cuando tus pies hayan caminado por donde nadie debería. Las cartas de Tapti. No sabía que se sentía de esa manera. Tu pérdida es grande, Miane. Las cartas de Tapti. No sabía que se sentía de esa manera. Tu pérdida es grande, Miane.